hoy es el último día que entreno fuerte. Hoy ya quedan 14 días, o sea, dos semanas out. El entreno de hoy la verdad que es guapo, a mí me mola. Y quiero probar cositas nuevas. Y voy a haceros el físico update de cómo voy ahora. Uffi, pero si dijiste que no lo ibas a hacer. No voy a enseñar nada más. ¡Y el rey! No pude ser feliz, porque no tiene ni castillo ni amor. Opa, 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 nanos, bienvenidos a la vida del trap 124. Hoy es martes, mirad qué hora es. Sí, tengo clase a las 9. Tengo una mala noticia, hoy no voy a entrenar. Oh, Fufi, ¿por qué estás grabando esto? Nada, para deciros que el entreno de hoy lo voy a aplazar al miércoles. Y pues como hoy tengo que comer menos calorías, ¿vale? Los días que no entreno como menos hidratos, ¿vale? Entonces hoy, como justo tengo que ir a clase y ha pasado poco rato de la cena ahora, voy a tomarme la papilla, que ayer me llegó la caseína de MyProtein y bueno, parece que queda más espeso con la crema de arroz esa de Mercadona y queda más blanco. O sea, si le echo la proteína de chocolate, quedaba más negro, pero la caseína está como un marroncito más claro y bueno, esto va a ser mi desayuno. Sí, no es coña, yo os estoy vacilando. Pues no está tan mal, ¿eh? Obviamente está mejor con proteína, os lo tengo que decir, pero con caseína queda como más bulto. Mira, mi nueva comida. Y no sé, a lo mejor lo cambio por los desayunos, días así que es como que voy con prisa, voy a clase. ¿Y qué harás? Pues luego por la tarde, en vez de meterme una papilla, pues me meteré los cereales. Tío, se me hace súper raro, pero está bueno, tío, o sea, entra. Un café para despertarme. Así que nada, chavales, voy a desayunar, hoy va a ser un día de rest day, voy a ir a clase, me voy a cortar el pelo y nos vemos mañana con noticias. Por cierto, hoy he pesado 77,2, ha sido el peso más alto registrado que nunca. ¿Te has saltado la dieta? No, de hecho hay una hamburguesa, la mitad de una hamburguesa del Foster en la cocina y no me la voy a comer. Yo que sé, lo típico que cuando entrenas pierna pues retienes más agua y tal, yo también me noto como con la barriga más hinchada. Y eso que no me salto la dieta ni nada, entonces yo qué sé, tío, o sea, el peso puede fluctuar mucho, a lo mejor mañana me levanto y peso 60 kilos o peso lo mismo. Pero bueno, nada, que deciroslo, que hoy he pesado un poquito más de lo normal. Hombre, el lunes pesé 76,85, hoy 77,20, cosas que pasan. También hay días, tío, que me he pesado muy, muy, muy tarde, entonces claro, pesarte 4 horas después de las 7, bueno, 4 horas no, pero 3 o 4, no, 3 a 10. A lo mejor cambio un poco. Voy a acabarme esto. Me tomo esto, tengo que ir a clase. Y nos vemos mañana, pero es el mismo trap. Oh, shit. ¿Esto qué es, Fufi? ¿Te has cortado el pelo? ¿Qué coño está pasando, tío? ¿Un capítulo doble? ¿Capítulo doble? Bueno, son las 9:51. Hoy no me levanté a la misma hora que ayer, ¿eh? Y visteis que, bueno, lo primero de todo, vale. Hoy he pesado 76,95. Sin comentarios el peso. Veré a ver mañana la revisión a ver lo que doy y ya os comento. Hoy he dormido un poquito más, pero estoy reventado. ¿Hice bien ayer descansando? Sí. Porque aunque no tuviese tantas agujetas como el último día que fui a entrenar pecho, que fue al fin de Spark, estaba como cansado general, o sea, me pesaba todo. Hacía los pasos que me fui a cortar el pelo andando, tío, y cada paso que daba era como, oh, fuck, tío, me quiero morir. Y hubo momentos del día que lo llevé mejor y hubo momentos del día que lo llevé reventado. El hecho de desayunar la papilla y de merendar los cereales se me hizo raro, pero lo voy a hacer más. Y es por eso que hoy también voy a tomarme la papilla. ¡Opa! Te vuelvo. ¡Uf! ¡Qué cabrón, eh! Ya me invento maneras para engañarte. Una cosa tengo que decir, lo de la papilla con caseína, mucho mejor que con proteína, porque se hace más gorda y parece más cantidad. Espero que en volumen eso no sea un problema, pero a partir de ahora, sí o sí, siempre con caseína, aunque estaba más buena con la proteína porque era chocolate brownie. Pero bueno, el chocolate brownie se lo he hecho a esto y perfecto. Y luego los cereales por la tarde van guay, pero se me hizo súper raro porque nunca había merendado eso. Y bueno, estuvo guay. Ayer, tío, los días de descanso, a ver, aproveché para ir al súper, todas estas tonterías para así ya no las tengo que hacer los días que entreno. Y hoy creo que es fiesta, entonces hoy desayuno esto porque quiero entrenar y quiero tener energía, que estoy muerto. O sea, ni me pude acabar ayer el partido del Madrid-Bayern, estaba como, quiero ir a dormir. O sea, la segunda parte ni me enteré de nada, os lo digo en serio. O sea, ya va pesando, ya va costando un poquito más. Yo sí que me lo noto, estoy como full descargado, o sea, sin energía en los músculos ya. A ver si, claro, hoy es el último día que entreno fuerte y el resto ya pues será lo mismo, pero sin ir tan al fallo. Y es como que mi cuerpo recuperará un poco, porque ahora mismo la fatiga que llevo,
es bestia. También quiero pedir cita en el fisio antes de empezar el volumen para que me toque y me descargue lo que me tenga que descargar. No sé, guarros, lo digo por los músculos, porque a veces sí que me toco y digo, hostia puta, esto está grande, ¿sabes? En plan, está como agarrotado. Perdona si estoy muy muerto, pero yo creo que hoy he compensado para dormir lo que no dormí la noche del domingo al lunes y del lunes al martes. Y hoy, como es el día del trabajador, no sé qué coño abre de gym o no. Por eso voy a darme más o menos prisa y el mío de normal los sábados cierra a las 2. Entonces no sé si hoy estará abierto, si no, no tengo ni idea porque ayer no fui. Hay momentos que digo, buah, no puedo más, estoy reventado, quiero comer. Y otros que digo, tío, y si estiro un poquito más, tan mal no estás pasando, lo puedes pasar peor. Pues que yo quiero comer ya, es que a mí lo que me jode no es, oh, qué hambre, me da igual. Es que no tengo la mente para cosas que no sea comer, entrenar, cumplir un poco con lo que tengo que hacer y ya está. O sea, no me pidas más porque hay ciertas horas del día o momentos que me quedo en plan modo planta del planta contra zombie casi. Y no me gusta, tío. Eso no me gusta porque, a ver, si me tocase la polla todo el día, vale, pero coño, mi trabajo y mis necesidades que son más mentales y que necesito estar más o menos, pues tío, yo que sé, activo mentalmente, pues me toca la polla. No poder hacer lo que me gusta por estar en plan, es que me quiero dormir y me voy a dormir súper pronto, y es que os lo digo así. Pero bueno, hoy ya quedan 14 días, o sea, 2 semanas out. Fallos no van a haber, ya os lo digo. Bueno, gente, estoy en un gimnasio nuevo porque he querido ir al de siempre, pero está cerrado. Entonces digo, hostia, voy a ir a este, que lo han abierto nuevo y tiene muy buena pinta. O sea, full máquina de tenón y tal, y muy guapo, tío. Está muy guapo, veremos a ver qué tal. Hoy hay mucha gente, porque, a ver, hoy es el día este del trabajo. Bueno, me cierra a las 2, así que tengo 2 horas y media para hacer hombro y pecho y luego el cardio. Así que nada, voy a empezar. Ya iré viendo las máquinas, pero hay cosas muy guapas, ¿eh? Lo que pasa es que no sé qué usaré hoy. Pero bueno, vamos a darle, que hay bastante cosa con mancuerna. Bueno, pues ya tengo hecho toda la parte del... Te voy a decir hombro, pero es que solo hago deltoides medial. Entonces, bueno, 3 ejercicios de laterales y empezamos ya con el pecho. Sabes que hay un día que empiezo con pecho y otro con hombro. Entonces, la cosa es que tengo que mejorar eso. Y nada, voy a probar esta máquina de inclinado. Y tiene buena pinta. Tengo que tryhardear, ¿eh? Son 2 series aquí, 2 en plano. 2 en pec deck y creo que 1 en mancuernas, así que bueno. El entreno de hoy la verdad que es guapo, a mí me mola. Y acabaré la definición con este entreno.
sea, la próxima que tengo este entreno es dentro de 2 miércoles, porque quedan 2 semanas. Y ahí se acabará todo, tío. Así que nada, la primera sería Intercity 9. A ver qué tal. La verdad es que me está molando el gym. Me está molando. Encima abre hoy. Es un puntazo, la verdad. Que si no, tenía que venir al Fitness Park. Y... Cabrón, he perdido un año de vida ahí, Buena. Buah, pega la hostia tarde esto, O sea, te deja las primeras bien y luego. ¡Ay! Oh, cabrón, pensé que se iba. La he luchado mucho, Me he quedado 10 segundos, me ha matado. Es que es raro, bro. Mola. ¡Qué bendición! Ah, tío, este es el último entreno, tengo que apretar a muerte, tío. Obviamente con cabeza, sin lesionarme, pero tengo que apretar a muerte. Vale, vamos a darle a esta máquina. Esta no la hacía desde que iba a un gimnasio, que no grabé ningún vlog porque no me dejaban grabar, era el típico municipal guarro. Y bueno, prefiero hacerlo así que multipower, pero lo hacía multipower porque no había otra opción. Así que nada, está esta y la que es como press plano, como el press banca en máquina, ¿sabes? Que la tengo aquí delante. Pero ya que siempre he hecho press así normal, pues lo voy a dejar así. A lo mejor para cuando empiece volumen o la semana de descarga sí que pruebo máquinas nuevas, pero de momento hoy voy a intentar no tocarlo mucho. Aunque está la máquina de pec deck, o sea, no el pec deck, sino la de que abres y cierras. No lo sé, me tengo que contener, no tengo que estar con todos los juguetes nuevos. Pórtate bien, Fufi. No salís aquí. Res cero. Va, cabrón. No puedo más, se me va a petar el pectoral, tío. Bueno, gente, me he calentado rápido. He hecho una de calentamiento y me ha gustado. No le he visto forzado el movimiento ni nada. Así que me hacía gracia probarlo, tío. Es que voy a un gimnasio nuevo y quiero probar cositas nuevas. Obviamente sin que se me vaya la cabeza. Así que nada, vamos a ver qué tal. A ver cómo quedan las parciales. Dios, me ha flipado, Me ha flipado porque encima estoy haciendo full retracción escapular todo el rato. Lo malo que las parciales ya se me quedan abajo y poco puedo hacer. Pero bueno, Dios mío, cómo me peica la puchi. Buah. Me van a explotar las puches. Bueno, último ejercicio de hoy. Serie al fallo con las mancuernas. El banco a 60 grados, creo que lo he puesto bien. Lo que pasa es que me estoy liando. Estoy con lo de las medidas del iPhone y se empieza a buguear. Demasiado hardcore. Así que nada, vamos a dar ya el último esfuerzo. Última serie al fallo de todas. 32 y medio. Cositas. Es que se nota que las de estas están nuevas, ¿sabes? Está como raro. O alguien las ha chupado, están nuevas. Va. Oh.
Dios. Dios mío, tío. No más que la anterior rotación, pero estoy muerto, tío. Sobre todo cuando hago un inclinado, es como que te salen bien y la última la falla sin verla venir, ¿sabes? Yo pensaba que me iba a hacer, pero bueno, entre 10 y 12, hacer 11, está bien. Y nada, hemos acabado el entreno con tiempo y ahora tengo una horita para hacer 15 minutos de cardio. No hay bici, pero hay elíptica. Voy a darle ya. Bueno, gente, voy a empezar a hacer la elíptica. Sé que es un plan un poco extraño, pero bueno, no sé muy bien dónde ponerla. Nada, esto es para dejar constancia de que voy a hacerme 15 minutos, así que nada. Empezamos ya. Prefiero bici, pero esto me putea más, la verdad. Pero no hay bici. Y bueno, el Ivón me dijo que si no tenía bici o lo que sea, podía hacer más pasos, pero... Bueno, empiezo en 3, 2, 1, ya. Bueno, pues ya acaba el entreno. Se me ha apagado la batería de la cámara en el cardio y ya veis que voy chorreando. Y eso que tampoco hace tanto calor. Pero bueno, no voy en oversize porque esté rayado ni porque esté descargado, realmente voy en oversize porque me apetece. Y voy a haceros el físico update de cómo voy ahora. Fufi, pero si dijiste que no lo ibas a hacer. ¡Pumba! Por eso no lo estáis viendo, está pixelado. No sé estas luces, ¿qué tal? Pero sí que me veo más descargado, ¿eh? Me veo más descargado. Este posing lo hago más por mí que por vosotros. Vosotros no estaréis viendo una mierda. Pero bueno, sí que descargado me veo, ¿eh? No creo que sean las mejores luces esta. Me veo bien, sí que con menos chichilla, pero desinflado. Y eso es por la dieta y todo. Pero bueno, en general, de puta madre. Y el peleadito fachero, ¿eh? Me sí, más definido. Definido pero plano, ¿sabes? Como que estoy como... Y eso no se verá hasta que no le meta la carga de hidratos. Pensad que estoy con muy pocas calorías, mucho cardio. El cardio este después del entreno ya es para rematar el glucógeno de todo. Pero bueno, esas son 2 semanas que quedan, ¿vale? No estaréis viendo nada porque os quiero dejar con el hype, os jodéis. Pero son 2 semanas que quiero... Bueno, que son para bajar y luego... una puesta a punto más o menos, ¿vale? Tampoco es de competición, el porcentaje de grasa que tengo ni... Vamos, me queda mucho por bajar si quiero competir. Pero bueno, el punto más bajo de grasa que está en mi vida, seguro. Y todavía quedan 2 semanas para seguir... apretando las tuercas del submarino. Pues ya estoy por aquí. ¿Qué hora es? Hostia, son las 3, tío. Se me está haciendo muy, muy tarde. Pero bueno, mejor así. Y luego, pues me camuflo un poquito más. Son las 3:15 y llevo 9.600 pasos. Yo creo que la elíptica me ha sumado 1.000 pasos tranquilamente, así que luego haré más. Pero bueno, sí que es cierto que cuando he salido del gimnasio me he puesto a andar un poquito y me ha tocado luego llegar a casa y hacerme la comida. No pasa nada porque hoy tampoco tengo especial hambre. Ayer sí que lo pasé un poco más mal. Que los días de descanso como menos y desayuno menos y tal. La papilla es la misma, los yogures también y la fruta, pero lo demás es menos cantidad. Pues tío, hoy me he visto bien. El entrenamiento tampoco ha sido súper, súper loco, realmente. O sea, se me hace más duro hacer espalda, hacer pierna. Esto es un regalo de los dioses. Y hoy ya ha sido el último entreno fuerte de la defi. El viernes, ¿vale? Empieza el último microciclo, que es descarga, y son 9 entrenos. Y el último entreno ya será el que haga con el Ivón, que será este mismo, tal cual. Bueno, no sé si metemos algún cambio o algo para bombear un poquito más y que me se vea más apretado. Pero eso, que ya empieza la descarga y la descarga simplemente es los mismos ejercicios, pero en vez de ir cero, drop sets y tal, pues seguramente son o RIR 2 o RIR 1. Depende del ejercicio, ya lo iré contando. Ya lo enseño más veces, pero es eso, en plan, que el cuerpo se recupere un poquito porque la verdad es que estoy bastante destrozado. Tengo la espalda, aparte de aquí, ¡buah! Yo creo que del peso muerto me dejé reventado y quiero estar al 100% para hacer espalda en descarga, que lo haré el viernes. No, nada, ahí tengo la... La comidita se agradece mucho comer ya. La verdad que puedo estar hecho una mierda, pero como y me recupero. Y cuando tengo hambre, no es hambre de me muero, es más de estoy cansado, tío, y la comida te revive un poco. Así que después de comer y antes de que me gane la pereza, me voy a poner a andar. Y ya me lo quito todo por hoy. No sabía ni que era fiesta, hoy es el día del trabajador. Trabaja, plasma las palabras, sal las balas, atrapa ráfagas, sal, machaca cada sala. Me quedan pocos pasos, pero para que veáis, de da igual, si llevo 10.000, da igual, porque no haga 2.000 no pasa nada, así pasa, hazlos. Hazlos, tío, ¿qué te cuesta, macho? Tampoco es tanto rato, La verdad que no me importaría salir a la calle ahora, pero es que cuando vengo de entrenar me cuesta mucho volver a salir. Lo siento, tío, soy una persona de cueva que me cuesta mucho salir de casa, pero bueno. Bueno, estaréis flipando con este agujero de aquí.
La verdad es que le podría poner algo. Pero es que es el cable del ordenador, en plan, el cable de internet directo, para poder tener el internet a toda hostia. Porque si no, con wifi es un poco mierda. Y tuve que taladrar la pared. Antes no podía cerrar la puerta, así que yo creo que eso es mejor. Decidme qué coño le pongo ahí, porque la verdad es que cada vez que lo veo digo, hostia puta, qué asco que tener esa mierda ahí. Pero lo tengo que tener, lo tengo que tener. Pero hay que taparlo. Si me pongo así, no se ve. Bueno, eso nada, que voy a hacer los pasos que me quedan, no me queda nada. Y ya por fin, el día ha pasado. Tío, de verdad que estoy contento de estar cumpliendo con todo. Estoy muy focus, os lo digo en serio, ¿eh? O sea, yo siempre estoy focus, pero estoy aparte motivado. No sé cómo decirlo, tío. Es que, a ver, la motivación es un sentimiento y la disciplina es un hábito, vale, sí, todo lo que tú quieras. Como que mi cuerpo me pide hacer las cosas, no es como, ay, tío, no quiero entrenar hoy, no quiero hacer, me quiero comer una hamburguesa. No, no, mi cuerpo me dice, tío, es lo que hay que hacer, ¿sabes? En plan, basta, ni me lo planteo nada. No me imagino un día levantándome y desayunándome 4 croissants de chocolate. Que no voy a ser así, ¿vale? No me vais a llamar Big Fuffy en el volumen. Ya me jodería, eso que me he puesto muy gordo. No paséis. Pero aunque yo sé que me gusta verme más tapaete y fuerte que rajado y delgado. Yo sé que venís aquí solo para verme panzón, el power y todo el rollo. Y que vuelva a ser convencional y que levante mucho peso. Yo sé que es lo que más os gusta. El Fuffy Aesthetic no, a mí tampoco, ¿eh? Yo estoy haciendo la definición para hacer un volumen bien hecho. Y así vamos. No voy a enseñar nada más. A andar lo que me queda y nos vemos con la merienda, que la tengo hecha desde ayer por la noche. La papilla está en la nevera desde ayer por la noche. Te lo juro que la hice solo por hacerla, vaciar la cuchara y cuando quede un poco chuparla. Os lo juro que lo hice solo por eso. Uy, qué mal ha sonado. Pero bueno, por esa pequeña cucharadita que sobra. Cuando acabe los pasitos, me ducho y merienda. Bueno, chavales, por fin ya me he duchado. He dicho, mierda, mañana tengo revisión y me he tenido que depilar. Lo bueno que tampoco tenía mucho, pero igualmente tienes que pasar la maquinilla por todos lados. Y bueno, pues me he depilado las piernas, la partecita está de aquí y tal. Ya por costumbre, pues para no irlo dejando, porque si me tengo que esperar al último día y todo el rollo, van a salir unas pelambreras y voy a estar demasiado rato. Chavales, momento feliz del día. Son las 5 y adivina lo que toca. La papilla que lleva desde ayer. Esto lleva desde ayer por la noche en la nevera y está tope de frío. Primera cucharadita, va por vosotros, jugadores. No sabéis, no tenéis ni idea de cómo entra esto, de verdad, ¿eh? Mira que no será lo que esté más bueno del mundo. Felicidad, ¿eh? Os lo digo en serio. Se tiene una mala pinta que flipas, pero me queda gustísimo, encima así fresquita. La cosa de que no está congelada, esto es la nevera solo, ¿eh? Que mirad cómo queda. O sea, esto de aquí no baja. Entonces esto como lo meten en el congelador y ya flipas. Así que nada, me lo voy a comer tan tranquilamente con la cucharita pequeña y a disfrutar. Son las 7, ¿vale? Estoy aquí durante la tarde. Estoy bastante ya reventado a nivel mental. Es como que no puedo hacer ya nada más. Es una mierda, ¿eh? No me gusta estar así. Pero bueno, que quedan 2 semanas, tío. A ver, que tampoco va a ser rollo, estoy en volumen, ¡buah! Soy el puto amo, pero sí que el subidón de energía lo voy a ver reflejado. Y bueno, tengo por aquí botellita de agua y el tupper de la cena. Fufi, si son las 7, ¿vas a cenar ya? Sí, nada, en verdad no voy a cenar ya. Lo voy a dejar cerradito, pero como quiero prender stream, entonces me va a pillar la hora de la cena así por medias. Entonces, como muchas veces digo, ah, prendo stream después de cenar y se me hace muy tarde, pues tío, prendo y cuando tenga hambre, pues me pongo a hacer aquí la cenita con vosotros, que seguramente es sobre las 8, ya me lo habré comido. Así que nada, mañana toca revisión, pero en el caso de mañana, que va a ser otra vez día sin, con menos hidratos, día low, los paso un poco duros, ¿eh? Son más mentales que otra cosa. Porque los días de entreno como un poquito más y mira, tío, te revientas, pero por lo menos comes un poco más. Pero sí que los días de rest day son los más mental. Aparte de que no vas al gym y que estás más rato en casa y que hay más probabilidades de pensamientos de mierda, que si te saltas la dieta, que si no sé qué, que si no sé cuánto. A ver, que no me lo voy a saltar, pero me refiero, son los días que más bajo tienes como la exigencia, no sé cómo decirlo, tío. Son los días que más bajo estás, en plan, estás. Yo por lo menos, ¿eh? Porque encima si me quitas el gym, es que me cago en la puta, son más horas libres, ¿sabes? Demasiado se piensa ahí. Pero bueno, que lo pasaremos bien y nada, mañana haré la revisión. El viernes seguramente me mande audio Libón en plan cómo me ha visto y tal.
Así que nada, en el próximo capítulo, ¿vale? Que quedarán 12 días. Hostia puta, quedarán ya nada. 12 días. Que sepáis que ahí veremos a ver qué pasa en la revisión. También os enseñaré las fotos de... Os enseñaré así un poquito por encima. Tampoco muy en detalle, porque tampoco he dicho que quiero enseñar el físico. No creo que haya muchos cambios. A lo mejor sí que ya empezamos a plantear lo de la carga para la última semana. Porque la última semana, a ver, yo creo que la carga empezará el fin de, porque el entreno importante es el miércoles. Pero bueno, que una semanita a bajas calzas no nos la quita nadie, y la carga a lo mejor sí, comemos más, pero tampoco me sacio, porque lo que me pasa es que estoy muy bien, pero cuando como tengo hambre y quiero comer más. Eso es una putada, y eso es así, eso es así. Por cierto, otra cosa, ¿vale? Para los que habéis llegado hasta este punto del vídeo. Estoy haciendo un cuestionario, ¿vale? Que os lo pondré en los... En este vídeo no, pero ya para el siguiente seguramente esté, ¿vale? Quiero que me digáis qué os parece. Pero voy a hacer un cuestionario rollo para la serie del volumen y de los vlogs diarios. Rollo más o menos cómo queréis los vídeos, ¿vale? Un poco pues saber vuestra opinión, qué os gustaría ver, qué o no. Cuánto os gustaría que durasen los vídeos más o menos. Que si música, que si no, que si series enteras, que si edit, ¿vale? Van a ser unas preguntas para los reels, para los que os veis estos vídeos. Y quiero saber vuestra opinión. Y a ver, que no os llevará más de 5 minutos acabarlo, que son 3 o 4 bobadas. Pero que joder, a mí me van a servir muchísimo para enfocarlo, sobre todo en el canal nuevo, que es el de Fufi Vlogs. Ir a seguirme, estamos a nada de los 1000 subs. Cuando llegue a mí, ¿llegaremos al volumen con 1000? Hombre, yo creo que sí, la verdad. No queda mucho. No sé cuántos somos ahora, 900 algo. Así que nada, todos tirar para allá. Es el pesado que pone siempre un comentario aquí de Fufi, de Fine. Y yo le digo, cállate, Nacho. Y así es. Así que nada, gente. Voy a aprender ya stream. Por hoy nada más importante. La cenita esta, que ya sabéis que es lo de siempre. O sea, no voy a cambiar lo de que... No voy a comer, no voy a cambiar lo que coma. Y en volumen va a ser lo mismo, ¿eh? Comer y cenar lo mismo. Siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué comeré? ¿Qué cantidades? Haremos vídeo de un día mi dieta. Por supuesto. Aunque también estoy por... Decidme qué os parece también hacer un vídeo de un día en mi dieta de definición cuando vaya a acabar. ¿Sabes? En plan, cuando quede poco. Puede ser buen vídeo, ¿eh? Puede ser muy buen vídeo, gente. Puede ser muy buen vídeo. Tan rollo como para acabar ya, lo hago y punto. No sé si ha cambiado alguna cosa de la última vez que lo grabé, pero bueno, lo de la papilla y tal ha cambiado el juego completísimamente. Así que nada, chavales, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Gracias por llegar hasta este punto. Dale like para que llegue a más danos apretados. Y suscríbete si todavía no lo estás, o te cojo y te parto esas bragas. Nada, recuerda que tienes un código maravilloso en MyProtein, que es con el código Fufi. Y si lo haces desde este link, me apoyas a mí directamente. Y yo te lo agradezco mucho, porque haces que el trap siga creciendo. El código es RFUFI en lo ISS, el mejor, ¿vale? 10% para pillarte cualquier cosa del PC. O sea, ya ves que todo lo que uso es de Logitech. Teclado, todo lo de los streams, el micro. Así que si tienes que pillarte cualquier cosa gamer, pues ya sabes. Y nada, como digo siempre, chavales, un besito para todos y larga vida al Fufisito. Hostia, el Fufisito está muerto. El Fufisito está muerto, tío. No lo voy a enfocar porque está muerto. Hacía tiempo que no me acababa tan pronto un vídeo, ¿eh? A lo mejor en volumen sí que acaban antes. No se sabe, no se sabe, no se sabe. Nos vemos el viernes, puñeta. Bueno, el sábado. Para vosotros, el sábado. Sí, esta semana no hay 5 vídeos, hay 4. Fuck.